regresar y vámonos. Come de una vez por todas, pues cabro miércale. ¿Te sirve algo más? No, gracias. Oiga, ¿usted no ha visto a mi taitita y el Corcolén? Hartazo tiempo que yo no veo a su taita. Partimos los dos al Corcolén ese. Y de ahí no lo he visto nada. ¿Y usted cuando vuelva le puede entregar esto? ¿Y para qué? ¿No se da cuenta que esa cuestión está mala, que no funciona? Que mi mamita dice que él era un arreglador de reloj y no los dejaba nadie malo.
¿Y qué cuestión tiene su reloj? ¿Que no se le puede arreglar? Con permiso. ¿Acaso se le paró el corazón? ¿O no le funcionan los minuteros? Mire, si aquí está trabajando su taita, ¿no lo ve? Bonito su reloj. Aquí es donde ponemos los cueros. Aquí los amarramos y después le sacamos el cuero y lo aceptamos para que se vaya para allá. Y aquí dejamos para vendérsela a don Sergio. ¿Y usted sabe algo, su taita? No, lo único que sé es lo que me dice mi mamá, que él es un hombre bueno, que fue a trabajar a Corcolén y va a volver con mucha plata. No le haga caso. Yo creo lo que dice la gente. Es un hombre malo. Vamos donde va a ser. Thank you.
Cálmate. Cálmate con mujer. ¿Dónde está Antonio? No sé. Ya, apúrate. Ándate, que ya vienen a ver, empiezo a buscarte. Ándate, ándate. Cuidado, Antonio. Sí, ándate. Thank you.